Asambleísta Alcide Villagómez con nosotros esta mañana para hablar de lo que está ocurriendo con las áreas protegidas en el país. Son áreas que tendrían que desde autoridades nacionales proteger, cuidar, desarrollar, dar promoción para que se conozcan a propósito de ellas. Sin embargo, más lo contrario, está ocurriendo ahora unas denuncias de avasallamientos que habrían ingresado a estas áreas protegidas, áreas forestales. Bienvenido, asambleísta, por favor, su mirada ante esta situación que ahora vive el país. Muchísimas gracias. Muy buenos días por la entrevista. Bueno, nosotros desde la Asamblea Legislativa Departamental hemos sacado una declaración departamental como asamblea, como representante de cada una de las provincias en defensa de estos patrimonios, patrimonios naturales que tenemos en Santa Cruz, tanto departamentales, municipales y nacionales. Creo que el gobierno nacional debe establecer una política, el gobierno dice la madre tierra, pero la madre tierra está siendo violada, está siendo avasallada sus recursos, principalmente los recursos naturales, pulmones de tanto de aire, tanto de acuífero, están siendo avasalladas, principalmente la Chiquitanía, y como también lo tenemos acá en el Fuerte Samaipata, en la cual se conforma un comité institucional de defensa de un patrimonio cultural de la UNESCO, más de 60 hectáreas, 25%, ha sido entregadas a privados. Entonces, cuando nace con 260 hectáreas el Fuerte Samaipata, ahora más del 60 o 25% tenemos avasallado. Entonces, creo que el gobierno nacional está actuando de manera irresponsable o de manera políticamente distribuyendo estas tierras en la Chiquitanía, para gente que indudablemente no estamos en contra del desarrollo, pero también nosotros debemos defender estos recursos naturales que son el pulmón de Bolivia y del mundo, ¿no? Entonces creo que el gobierno nacional a través del INRA debe parar esta distribución, estos asentamientos que se hacen a las reservas naturales que tenemos. Por el momento, con este acuerdo, por lo menos en Roboré, esto se ha paralizado, o así se ha dado a conocer a través de los acuerdos. 7 fueron los puntos que se firmaron hace algunas horas atrás entre las autoridades nacionales con la gente que representa al bloque chiquitano. Hay una defensa que ha nacido y es la que quiero, por favor, que demos hincapié ahora mismo para defender el Fuerte de Samaipata, que bien recalcaba usted, nace con más de 265 hectáreas, ahora solamente cuenta con 200, las otras 65 hectáreas fueron distribuidas a familias, a privados que ahora están asentados en este espacio. ¿De qué se trata este comité que ha nacido? ¿Quiénes lo componen y cuál su principal función? Bueno, el Comité Interinstitucional de Defensa del Fuerte Samaipata está conformado por autoridades locales, municipales, de la provincia, departamental y nacional, con diputados, asambleístas y autoridades locales. Como usted decía, se ha nacido con más de 165 y es un patrimonio declarado por la UNESCO, que ahora ha sido avasallada para aquello. Entonces creo que la Asamblea Legislativa ha hecho una audiencia pública en este municipio. ¿Para qué? Para hacer la reunión de todas las autoridades y poder conformar este comité institucional que nace para la defensa de este patrimonio mundial que tenemos los cruceños. Entonces creemos nosotros, así como se ha hecho en el Fuerte Samaipata, así de la misma forma se hacen en todas las reservas. Tenemos más de 35 reservas en el nivel departamental, 20 municipales, 10 departamentales y 2 nacionales. Entonces creemos nosotros que de la Asamblea Legislativa Departamental vamos a seguir defendiendo, y hemos declarado un estado de emergencia para que el gobierno nacional a través del INRA pueda parar estos asentamientos ilegales que comete en contra del pulmón de todos los cruceños y de todos los bolivianos, porque al final la protección de estos recursos naturales que van a producir aire, son acuíferos fundamentales para nuestro departamento y nuestra Bolivia, son para todo Bolivia y todo el mundo también. Uno puede preguntarse muy básicamente, ¿qué pasa con la entrega de tierras en áreas protegidas? ¿Acaso no se tiene? Y digo, es un pensamiento básico que alguno se puede presentar, un mapa que diga, esta es un área protegida, no está delimitado con un color rojo, con un color verde, que diga a las autoridades en sus 3 niveles, este es un área que no puede tocarse. Digo, ¿por qué se están presentando tantos casos ahora, principalmente en el oriente boliviano? Bueno, yo creo que han visto la gran riqueza que tiene estos recursos naturales, estas tierras, en nuestra Santa Cruz, como ejemplo, en la Chiquitanía, donde existe pues tierra reserva,
muy importante y muy rica, digamos, en su naturaleza. Y obviamente la gente quiere entrarse allá, ¿no? ¿Y quiénes son los que autorizan? El INRA, con resoluciones de asentamiento. Hemos visto el conflicto donde todos nos hemos unido al tema de Roboré, porque creo que ha sido la gota que rebasó el vaso, como decimos normalmente. Pero no es solamente Roboré. Vemos en la vemos en San José, vemos en Concepción, en los asentamientos. Ojo con lo del Parque Noel Kempf, que también han dicho la gente en San Ignacio lo que está pasando en esta, que es un parque, pero importantísimo, un pulmón para Bolivia y para el mundo, si quieren verlo de esta manera, que también está con asentamientos ilegales. Por supuesto, entonces creo que esto lo erró, fue la gota que rebasó el vaso, porque tenemos asentamientos en varias zonas importantes de reservas naturales, sobre todo en la Gran Chiquitanía y acá también en el Fuerte Samaipata. Entonces creemos nosotros que el gobierno debe parar, se ha tenido un acuerdo con la autoridad de Roboré, pero no se ha revertido los asentamientos que se tenían en algunas comunidades ya en Roboré. Y vuelvo a repetir, no estamos en contra de que haya desarrollo, pero también si se va a distribuir la tierra en la Chiquitanía, las tierras fiscales que no afecten los pulmones o las reservas naturales, debe hacerse también a la gente de origen, no a la gente del lugar, que hay muchos campesinos en la Chiquitanía que no tienen tierra. Entonces, pero sí, de manera políticamente, traen gente de otro lado para poder hacer asentamiento. Y eso creo que Santa Cruz debe pararse, la asamblea está en emergencia para que no haya un solo más asentamiento y vulneración de estas tierras naturales que tenemos, que son el pulmón de nuestra Santa Cruz y de nuestra Bolivia, ¿no? Asambleísta, el acuerdo está el que se ha llegado para que no se den más asentamientos, para que el INRA pueda hacer una investigación y poder dar con el responsable o los responsables de la situación que ha ocurrido en este momento. ¿Es una medida que se esperaba, como protestantes digo, está dentro de las expectativas que se tenían, o qué resultados aguardaban a propósito de esta reunión con autoridades nacionales? Bueno, nosotros creemos que el alcalde de Roboré, la institucionalidad de Roboré y los alcaldes que lo acompañaban han hecho una buena salida para calmar, para pacificar la zona, porque hemos visto la violenta intervención que ha hecho la policía y la reacción natural de un pueblo enojado que quema las instalaciones de la policía. Entonces creemos que para poner un paño húmedo a la calentura, pero creemos que la asamblea que va a tener estos días el pueblo roboreseño debe también analizar de manera fría, porque la principal petición era la reversión de esa resolución del INRA de los asentamientos que se tenía en Roboré. Creemos que Roboré, creo que se ha dado un plazo de 30 días para hacer una inspección en aquello, y creemos que debe revertirse esa resolución del INRA de estas comunidades que están afectando el Valle de Tucabaca y el pulmón de todos los cruceños. Ahora, ¿esta comitiva es consciente de que las personas que han llegado a sentarse a estos espacios no lo han hecho de manera violenta? Es más, ¿han hecho con documentos y con resolución en mano su asentamiento? Pero por supuesto, ¿quién autoriza el manejo de los asentamientos? El INRA. ¿El INRA de quién depende? Del ministerio. ¿Y el ministerio de quién? Del gobierno. O sea, vale decir que el gobierno del MAS es el que está permitiendo estos asentamientos ilegales en las áreas reservadas. Porque el trabajo de áreas fiscales, de tierras fiscales, es un tema que se viene desarrollando hace un buen tiempo en nuestro país. Se otorgan a familias que necesitan tierras que no están siendo trabajadas para su productividad. Sí, tierras fiscales, creo que hace varios años se está repartiendo el gobierno de manera discrecional a la gente que son afines al gobierno. Hoy le dan 50 hectáreas al marido, 50 hectáreas a la esposa, y bueno, y así van distribuyendo, haciendo política con la tierra de todos los cruceños, de todos los chiquitanos, haciendo asentamientos de maneras ilegales en beneficio de un partido político que es el MAS, porque hemos visto que varios acólicos del MAS tienen tierras fiscales allá en la zona, en la Chiquitanía, y ahora en los parques de reserva. Entonces creo que eso es que la Asamblea Legislativa Departamental ha sacado un pronunciamiento contundente de que se respete y se pare todos estos asentamientos que hace el INRA y que hace el gobierno del presidente Evo Morales en nuestro departamento. Estaremos atentos al trabajo que va a desarrollar este comité que ha sido creado en defensa de las áreas protegidas. El fuerte de Samaipata será la bandera para arrancar con esta situación de los asentamientos ilegales que ya han comenzado a decir otros alcaldes de diferentes municipios se están llevando adelante desde hace un tiempo atrás. Nos vamos a quedar atentos, asambleístas, que tengan muy buenos días. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Creo que de manera silenciosa se venía haciendo en cada uno de los municipios, ¿no? Y esto ha sido lo que rebasó el vaso, como decíamos. Entonces estaremos, la asamblea está en emergencia para defender que no haya más asentamiento en nuestro departamento. Muchas gracias. Seguimos con más.